Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión. Con Juan Carlos el Chimi Blengio. Bueno, Chimi, un gran partido se hizo ante Villa Dálmine, se volvió a la victoria, que es lo importante. Sí, sí, seguro. Necesitábamos un triunfo, ¿no? Porque después del partido con Rafaela quedamos golpeados, ¿no? Por la manera que se perdió, pero lo importante ahora que se ganó con Dálmine, se sumó y bueno, hay que seguir así, y va a ser muy importante estas 4 o 5 fechas que quedan, ¿no? Para ver si podemos llegar al objetivo, ¿no? Vos cuando comenzó el torneo dijiste, estas son 7 finales que hay que jugarlas como tal, es un mini mundial. Ya van disputadas 3. ¿Hay cosas positivas y negativas que resaltar en este pequeño trayecto? Sí, sí, hay cosas muy buenas que hicimos en los 3 partidos, cosas por corregir, por ejemplo, lo que pasó con, como dije, con Rafaela, que me hicieron el empate y después un gol de pelota parada. Después el equipo está jugando bien, está haciendo bien las cosas. Sabemos que es difícil mantener, ¿no?, los 90 minutos, pero sabemos que tenemos que tratar de hacer hincapié en esas cosas, en esos detalles que te pueden llevar a ganar o perder partido. Así que bueno, estamos bien, como te dije, muy muy contento por esta victoria el lunes en casa, y bueno, todavía quedan varias finales que van a ser difíciles, pero bueno, con toda la fe, ¿no? Chimi, no sé si sentí lo mismo, pero cuando el equipo va ganando es como que se relaja. Pasó con Rafaela, bien lo señalabas vos, y en el 3-0 con Villa Dálmine era como que el equipo baja un poco el cambio. ¿Esto es un poco innato? ¿Lo has hablado con los jugadores? No sé si baja el ritmo, la intensidad, pero con Rafaela no fue eso, fue que cometimos un error y lo pagamos caro en esta divisional. Si vos no estás concentrado en los 90, 95 minutos de partido, puede pasar lo que pasó en ese partido. Y después, con Dálmine, es muy difícil mantener la intensidad los 90 minutos, 95 minutos que dura el partido. Hicimos un gran primer tiempo con Dálmine, hicimos un desgaste bárbaro, porque todo el tiempo Tigre tuvo la pelota. Después, en el segundo, nos quedamos poco, sabemos que es ese detalle, esas cosas que tenemos que mejorar, pero como te dije, cuando se gana, se labura de otra manera. Sabemos que tenemos que corregir cosas y también mantener que varias cosas hicimos buenas, así que estamos por el buen camino. Ahora queda otra final en Mendoza con un rival que viene de ganar, que va a ser difícil, pero bueno, ojalá que salga todo bien y podamos traer los 3 puntos que van a ser muy importantes para seguir en la lucha, ¿no? ¿Hiciste fútbol con los que habitualmente no son titulares o son suplentes? ¿Con qué objetivo? No, para que no pierda el ritmo, para que si algún jugador que no estuvo en el banco el otro día o va al banco y juega muy poco, por la duda, si nosotros necesitamos algún jugador para el fin de semana, para el lunes que jugamos, esa es la idea, para que esté todo con ritmo futbolístico, porque bueno, acá que hemos demostrado, ¿no?, que ganando, perdiendo, siempre vamos partido tras partido. Si nosotros necesitamos algún jugador que no estuvo concentrado o que va al banco, queremos que esté bien en lo futbolístico, y por eso fue la idea de armar este partido amistoso, para que hagan algunos jugadores 90, 80, 70 minutos de fútbol, ¿no? ¿Lo tenés visto a Gimnasia de Mendoza, Chimi? Sí, estamos viendo videos, el otro día también a la concentración, en la concentración previa, ¿no?, al partido de Dálmine, también estuvimos viendo videos, y bueno, estamos analizando a ver de qué manera le vamos a jugar, con qué equipo, así que esto, bueno, hoy arrancó el primer día de semana, tenemos hasta el lunes para pensar a ver qué equipo es mejor, qué jugadores, y bueno, vamos a laburar pensando en los mendocinos, así que vamos a estar bien, tenemos mucha fe, porque es un buen equipo, como te dije, están laburando muy bien, eso es muy importante, así que bueno, vamos a ver qué equipo paramos el lunes, ¿no? Sí. ¿Pensás en cambios o, como se dice siempre, equipo que gana no se toca? No, pensamos, vamos a ver primero bien a ver qué jugador juegan el
equipo de Gimnasia de Mendoza y ver a ver si hacemos un cambio, ¿no? Táctico, pero bueno, tranquilo, como te dije, todavía recién arranca la semana. Siempre se vio, ¿no?, que esté bien en la semana, que lo veamos bien cuando se concurre o en el entrenamiento, puede tener chance, porque bueno, tenemos 30 o 35 jugadores que tranquilamente cualquiera puede jugar, pero es relativo si ganamos, perdemos, empatamos, y ver a ver quién está mejor para que esté bien en el partido del lunes, ¿no? Bueno, ¿qué sensación tuviste de la vuelta de José de la Giovana? No, re lindo, yo la primera vez que dirijo como técnico, de la primera, ¿no? De local siempre me tocó dirigir con Independiente Interinato en Avellaneda, con los tucumanos allá en Tucumán, el otro día con Rafael, y fue la primera experiencia, ¿no? Como técnico de primera, fue algo muy lindo, una sensación muy, muy linda, y bueno, y más también que el equipo jugó bien, que ganamos, pero fueron sensaciones muy, muy lindas, ¿no? Poder volver al estadio, ¿no? Que uno nació ahí, ¿no? Bueno, Chimi, te mandamos un abrazo grande, a seguir trabajando y esperemos el lunes tener una victoria. Bueno, muchísimas gracias, ojalá que Dios quiera que salga todo bien el lunes. Un abrazo grande a todos. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital, la web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar